Y invita a ponerla especialmente por la experticia que ella tiene en dos ámbitos de la psicología que no necesariamente sean por conjunto. Ella tiene una excelente formación a nivel teórico, teórico conceptual en psicología, y además tiene un muy buen dominio de experimentación. Entonces, ahí para que aprovechen ustedes este equilibrio que logró Nerea entre lo experimental y lo teórico. Y hoy día les va a hablar el tema del lenguaje. Yo creo que es el tema de fondo de investigación de Nerea, el tema clásico de la tradición original objeto, pero a veces ha sido como el lenguaje más formal y ahora está investigando otras cosas que ella les va a contar. Así que, Nerea, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y un gusto tenerte en este coloquio. Gracias. Bueno, para empezar voy a compartir pantalla, ¿no? Y voy a presentarles. Bueno, como les decían antes, yo tengo un problema de tiempo hoy por me llamaron a una reunión y tengo que terminar a las 4. Les pido disculpas porque hasta ahora me había planificado para estar hasta las 4:30, pero bueno. Y así que igual es importante que vayan haciéndome las preguntas que quieran hacerme durante la presentación, porque en realidad, por si es que no hubiese espacio al final para poder responder a todas las preguntas, ¿vale? Así que por cualquier cosa, si es que ven que no veo preguntas por ahí o no respondo a algo, es porque me he focalizado mucho en la presentación, así que les pido por favor ayuda a que me avisen de alguna manera para ver si hay preguntas que haya que responder ya. La presentación que he preparado para hoy en realidad es una presentación bastante general y que tiene que ver con procesamiento del, con algunas evidencias que ha habido sobre procesamiento del lenguaje, que son básicamente trabajos bastante clásicos y fundacionales para poder entender lo que tiene que ver con el procesamiento lingüístico, pero que también han tenido mucha influencia también a la hora de entender lo que es este mismo procesamiento lingüístico, sobre todo entendiendo lo que es el significado, ¿ya? Y para eso me voy a centrar en un componente que proviene de la bueno, específicamente de la electroencefalografía y de los potenciales evocados, que es el N400. Y para ello voy a primero hacer una muy breve descripción de lo que son los potenciales relacionados a eventos, para aquellos que no sepan todavía lo que es. Luego, después de que veamos brevemente lo que son los potenciales relacionados a eventos, veremos lo que significa este N400 como potencial relacionado al lenguaje o al procesamiento lingüístico en términos genéricos. Y luego ya entraremos mucho más a estudios mucho más específicos, unos pocos, básicamente, que nos va a permitir por lo menos saber qué cosas nos ha aportado el N400 como método de investigación o como componente que hemos usado como herramienta de investigación que nos puede reflejar distintos aspectos del procesamiento del lenguaje o de la comprensión del significado. Y en ese sentido, básicamente, vamos a estar hablando sobre qué factores o qué tipo de información estaría siendo muy relevante cada vez que nosotros estamos comprendiendo el lenguaje. Entonces, para empezar, bueno, ¿qué es un potencial relacionado a evento? Un potencial relacionado a evento es básicamente una respuesta electroencefalográfica, ¿ya? Que se relaciona a un estímulo que lo ha gatillado, ¿ya? Y que por eso mismo se le llama evento, porque en el fondo lo que define el evento es el tipo de estímulo que lo está evocando, ¿ya? Y este estímulo que evoca un cierto patrón electroencefalográfico que lo vamos a ver ahora,
está vinculado a funciones cerebrales o procesos psicológicos, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que se ha observado es que estos componentes que vamos a ver ahora, que son estos potenciales, básicamente se observan a raíz de que un estímulo puede provocar una actividad sincrónica local, ¿ya? De un conjunto de neuronas que nosotros podemos registrar en el electroencefalograma, que básicamente tiene que ver con una serie de electrodos que nosotros colocamos en el cuero cabelludo y que lo que estaría haciendo es inicialmente registrar los cambios de voltaje que se presentan en la superficie y no solamente estos cambios de voltaje, sino que estos cambios de voltaje a lo largo del tiempo, ¿ya? Ahora, la técnica de los potenciales evocados es una técnica que en realidad requiere de cierto tratamiento, porque nosotros no podemos ver un potencial evocado con un solo estímulo, ¿ya? Sino que necesitamos presentar muchas veces un mismo estímulo en una condición determinada o en varias condiciones de acuerdo a lo que estemos al objetivo que tengamos en el experimento. Y lo que nosotros hacemos es, por necesidad, para poder verlo, es promediar toda una serie de ventanas temporales de manera que nosotros podamos observarlo, ¿ya? Cuando nosotros promediamos esas ventanas temporales que vienen gatilladas por ese estímulo que nosotros estamos estudiando, nosotros podemos empezar a ver que la señal no es tan ruidosa o no es empieza a perder ruido y empezamos a ver ondas de este tipo, ¿ya? Ondas que en el fondo son mucho más claras y que vienen relacionadas a un punto cero en el tiempo, que sería el onset, básicamente, que es el momento en el cual nosotros estamos presentando ese estímulo que es de nuestro interés, ¿ya? Y que en el contexto del lenguaje, básicamente, han sido palabras, generalmente, ¿ya? Y la mayoría de los experimentos que yo voy a mostrar después de esto, de mostrar lo de los potenciales evocados, básicamente lo que tenemos como estímulo en el tiempo cero va a ser una palabra que normalmente se le llama la palabra crítica, ¿ya? Y en el contexto de los potenciales evocados, además, hay algo que es súper importante entender, y es que estos potenciales evocados tienen ciertas características, ¿ya? Ustedes pueden ver que aquí hay un P1, un N1, un P2, un N2, un P3, luego viene el N400, luego viene un LPP o un P600, y así van como hay como una concatenación de componentes, ¿ya? Y yo antes les decía que estos componentes vienen también relacionados con ciertas funciones. Y lo que se sabe hoy en día es que mientras más tempranos son estos potenciales, están más relacionados con un procesamiento más a nivel sensorial y que a medida que vamos avanzando en el tiempo, podemos ir viendo que las funciones con las cuales se están relacionando tienen que ver con funciones mucho más complejas. Entonces, para poder caracterizar cada uno de estos componentes, uno lo que tiene en cuenta, por un lado, es el voltaje, en términos de si el voltaje es positivo o negativo, y de hecho eso es lo que le da la nomenclatura a cada componente, porque si se fijan, aquí abajo, aquí abajo tenemos los voltajes positivos, que es una tradición dentro de los potenciales evocados, tradicionalmente se suelen poner abajo, ¿ya? Y si se fijan, todos los componentes que hay en el voltaje positivo tienen una P, y eso significa que en realidad son positivos, ¿ya? Sin embargo, por el contrario, cuando tenemos componentes que se encuentran con una tendencia hacia la negativización, se le pone una N, y en ese sentido podemos entender que son negativos, ¿ya? Ahora, otra de las características
es que estos componentes tienen una amplitud y eso es muy importante también porque en el fondo lo que nosotros hacemos cuando estudiamos componentes o potenciales evocados, una de las cosas en las que nos fijamos es en esta amplitud que es básicamente qué tanto aumento o qué tan positivo o negativo es ese componente, ¿ya? Y muchas veces comparamos para un mismo componente sus amplitudes, ¿ya? De acuerdo a las condiciones experimentales que nosotros estemos aplicando. Pero también hay otro factor que es muy importante que es la latencia, ¿ya? Lo que es básicamente la temporalidad en la cual aparece este componente, que por un lado nos indica lo que yo les decía antes, que nos indica, por ejemplo, que mientras más temprano estamos hablando de componentes mucho más sensoriales y a medida que vamos alejándonos en el tiempo o vamos avanzando, nos vamos encontrando componentes que requieren ya un funcionamiento cognitivo más complejo o es un procesamiento ya a nivel más superior, ¿ya? Pero también se los menciono porque para un mismo componente nosotros también estudiamos si ese componente se desplaza en la latencia. Y luego vamos a ver, y se los menciono porque luego vamos a ver un par de estudios donde precisamente la latencia en la cual se encuentra el componente estudiado también entrega información sobre el carácter del procesamiento, ¿ya? Y finalmente, lo que nosotros nos observamos cuando vemos los potenciales evocados, cada uno de estos componentes, es su distribución topográfica. No todos se dan en las mismas regiones del scalp registrado, sino que cada componente tiene una distribución topográfica particular y que, por ejemplo, los más sensoriales coincide en que la distribución topográfica pues, se acerca mucho más a las regiones como, que estarían como procesando sensorialmente de acuerdo a la modalidad sensorial en la cual se haya presentado el estímulo. Entonces, por ejemplo, si el estímulo fue presentado visualmente, pues tempranamente esperamos observar potenciales evocados como el N1-P1 en una región mucho más posterior, occipital, debido a que la modalidad es visual, ¿ya? Hay muchos paradigmas experimentales, ¿ya? Para estudiar cada uno de estos componentes. Y yo quiero mostrarles uno porque fue un paradigma muy importante para el estudio de lo que luego sería el componente N400, ¿ya? El paradigma se llama Oddball y básicamente lo que hace es presentar una secuencia de estímulos, ¿ya? Tiene la característica de tener cierta regularidad y entre medio de esta secuencia de repente aparece un estímulo que es saliente porque no coincide con la regularidad o básicamente es un estímulo infrecuente, ¿ya? Como ejemplo, veamos, les voy a poner este audio que en el cual ustedes van a poder ver cuáles estímulos son los regulares y de repente van a poder detectar un estímulo irregular. Bueno, si se fijan, había un pip, pip y de repente un pip. Entonces, ese estímulo que es más saliente para uno es un estímulo que se considera infrecuente en este momento, en este contexto más bien, y que de alguna manera ese estímulo que es infrecuente, en el fondo, se convierte en infrecuente dado, se cree, porque rompe con cierta expectativa que uno se va formando por la ritmicidad. Entonces, cuando uno va teniendo un ritmo, pip, 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 se va generando una expectativa y de repente, pip, sale un estímulo ya que rompe esa expectativa. Eso es lo que... Perdón.
Eso es lo que, por ejemplo, se ha relacionado con un componente que es el P300, que hoy se estudia para acceso a conciencia, para darnos cuenta, etcétera. Pero básicamente este paradigma lo que nos ayudó a entender es que un estímulo saliente, pero que es saliente por lo infrecuente del estímulo, gatilla un componente a los 300 milisegundos de presentar ese estímulo infrecuente, que es positivo, ¿ya? Y que se llama P3, P3B en algunas ocasiones, o P300, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque en el fondo uno en el lenguaje también puede entender que de alguna manera se va dando cierta ritmicidad cuando este lenguaje se va desplegando, ¿no? Y que hay veces, y nosotros vamos comprendiendo el lenguaje, lo vamos comprendiendo a medida que este se va desplegando, pero hay momentos donde en el lenguaje aparecen palabras, por ejemplo, que nos suenan raras, que no nos coinciden con lo que nosotros estábamos entendiendo, y de repente tenemos esta misma sensación de saliencia y de irregularidad que se da en este paradigma de Lotbol, ¿verdad? Pues con esa misma lógica es que en 1980 Kutas y Hilliard quisieron estudiar qué era lo que pasaba con el lenguaje, ¿ya? Y teniendo como trasfondo la noción del P300, entonces adaptaron de alguna manera estos paradigmas de P300 a un contexto lingüístico. Entonces, lo que ellos presentaban era frases donde les iban presentando la frase palabra por palabra, ¿ya? Entonces, le iban presentando cada una de las palabras, ¿ya? Y al final, al final de esa frase había una palabra que cerraba la oración, ¿vale? En un caso normal, sería una oración como esta, ¿no? Fue su primer día en el trabajo, que no nos genera ningún tipo de ruido, entonces podríamos decir que en este caso la palabra trabajo sería una palabra que entraría dentro de la condición, pensándolo en el oddball, como lo que sería frecuente, ¿ya? Pero, y ellos, la manera de agregar lo infrecuente fue creando una condición de incongruencia, en este caso semántica, donde la palabra final, ¿ya? Esta palabra última de cierre de la oración, era incongruente. Como por ejemplo, él untó su pan caliente con calcetines, ¿no? Nosotros pensaríamos, si yo a ustedes les digo, él untó el pan caliente con, probablemente ustedes dirían rápidamente con mantequilla, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, en esta condición se rompe esa expectativa y entonces lo que se hace es generar un estímulo que es poco frecuente de acuerdo a lo que uno va comprendiendo en el lenguaje semánticamente. Y ellos estaban haciendo esto porque querían ver qué pasaba con el P300. El tema está en que en lugar de observar un P300, cuando ellos presentaron esta palabra de cierre, que en el fondo es lo que es la palabra crítica o ese evento que yo les mencionaba antes, cuando uno estudia el evento como un onset o el momento cero que gatilla los componentes, observaron que en vez de haber un P300 había una negativización, ¿ya?, que se daba posterior al P300 y que el peak máximo de negatividad se encontraba en torno a los 400 milisegundos de haber presentado esa palabra, ¿ya? Ese componente en ese momento le pusieron, Kutas y Hilliard le llamaron N400, y con esto plantearon que en realidad el lenguaje tiene de alguna manera un componente que tiene
una función específica, o más bien hay un componente específico cuya función estaría relacionada con cómo nosotros integramos ya semánticamente las palabras en la comprensión del lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué características observaron? Pues que esta negatividad se encontraba entre los 200 y 600 milisegundos, como pueden ver aquí, que sería esta ventana entre los 200 y 600 milisegundos, solo que el peak estaría en los 400 milisegundos, en torno a 400 milisegundos, y la distribución topográfica inicialmente estaría más bien en las regiones centroparietales, ¿ya? Ahora, inicialmente se vio que esta distribución topográfica igual levemente estaría lateralizada hacia el hemisferio derecho. Ahora, posteriormente se ha visto que esta distribución topográfica puede variar, ¿ya? De acuerdo a la modalidad en la cual se nos presenten los estímulos o al tipo de tarea que se nos presente, etcétera, ¿ya? Ahora, una de las características de este estudio que fue muy importante fue que ellos no solamente vieron que la incongruencia semántica generaba N400, sino que además vieron que el grado de incongruencia semántica se correlacionaba con la amplitud del N400. Es decir, el N400 no era un componente que se presentara como un todo o nada, sino que de acuerdo a qué tan incongruente es la palabra, ellos observaron que tenían mayor amplitud en este componente. ¿Ya? Entonces, viendo ya de qué se trata el N400, sabiendo que tiene estas características de que se presenta a los 400 milisegundos, ¿qué influencia tiene? Voy a contestar una pregunta que dice: ¿qué influencia tiene la edad y la cultura del sujeto bajo observación y experimento? Mucha. Una, porque la edad. En este experimento. A ver, voy a preguntar primero a Andrés, le voy a contestar a Andrés. Lo que se sabe hoy en día es que este componente depende mucho de la edad. ¿Por qué? Porque depende mucho también del manejo léxico que uno tenga, ¿ya? Depende de la cultura del sujeto también. Se ha observado diferencias culturales, se ha observado diferencias en expertise, se ha observado diferencias incluso diferencias a nivel de autismo, por ejemplo, en el procesamiento lingüístico del autista se ha observado que tendrían una menor modulación del N400 comparado con sujetos no autistas. Y entonces sí, hay muchos factores que influyen a la modulación de este componente, ¿ya? Y precisamente eso es lo que por eso lo convierte en una herramienta para estudiar el lenguaje tan útil, ¿ya? Porque en el fondo permite comparar muchas situaciones y permite ir viendo cómo cada uno de estos factores puede estar relacionado con lo que es la comprensión del lenguaje. De acuerdo a la pregunta de Sebastián, la incongruencia sí se evaluó variando la morfosintaxis. Ellos, en este caso, en este experimento, lo que hicieron fue modificar solamente el aspecto físico de la palabra, en este caso, ¿ya? Y vieron que el aspecto físico. ¿Por qué? Porque igual ellos estaban evaluando P300, entonces quisieron ver si también escribir la palabra en mayúsculas en vez de en minúsculas podía afectar, y vieron que no, ¿ya? No hicieron ninguna otra manipulación. Y si tiene relación con el mismatch negativity, tiene relación, o sea, es una especie de mismatch, o sea, es un tipo de mismatch, ¿verdad?
negativity, pero es más posterior debido a que tiene que ver con un procesamiento más complejo. El mismatch negativity generalmente aparece con estímulos, con relación entre estímulos más simples, y este es posterior y además la latencia también tendría que ver con esto de que tiene que ver con un procesamiento más complejo, ¿ya? Respecto a la pregunta que ha hecho Pamela. Entonces, ahora voy a pasar directamente a lo que nosotros sabemos que algunas de las cosas, porque en realidad desde 1980, que fue cuando se publicó este primer paper de Kutas y Hiller, ha habido una gran cantidad de estudios sobre procesamiento del lenguaje, y me voy a centrar en algunos aspectos que por lo menos para mí han sido muy relevantes a la hora de estudiar el lenguaje desde la psicología, y tiene que ver, uno, por un lado, cuál es lo que hay de evidencia de cuáles serían las fuentes a nivel de distintas regiones del cerebro que estarían involucradas en este componente, por un lado. ¿Por qué? Porque permite saber también un poco más en detalle también qué procesos o qué funciones estarían involucradas en la comprensión del lenguaje. Y posteriormente voy a enseñarles algunos estudios que han sido importantes para ver cómo el N400 nos puede decir no solamente sobre el procesamiento de una palabra, sino que también cómo el procesamiento de una palabra puede verse influido por un discurso como un macrocontexto, entendido como un macrocontexto. También cómo, un poco yendo a una de las preguntas que me hicieron antes, cómo factores como por ejemplo el conocimiento de mundo que puedo tener yo, los distintos conocimientos que yo puedo tener, pueden afectar o no a la comprensión del lenguaje. Y esto es muy importante, luego lo veremos, pero eso también ha sido un aporte también para la psicolingüística, para, por ejemplo, discutir en qué manera nosotros integramos la información lingüística. Si, por ejemplo, hay modelos que proponen que básicamente nosotros procesamos el lenguaje en dos pasos. Primero procesamos el material lingüístico y luego procesamos el resto de las cosas. Y el potencial, el estudios, por ejemplo, como el conocimiento del mundo han permitido ver que en realidad no necesariamente tiene que entenderse así, sino que todo podría haberse integrado en un mismo momento, lo cual aporta a las teorías del lenguaje o de la psicolingüística. También vamos a ver estudios sobre la influencia de los gestos, si en realidad cuando nosotros estamos comprendiendo el lenguaje, este material lingüístico, ¿está influyendo o no influyen los gestos que nosotros estamos haciendo? Hay teorías que plantean que los gestos en realidad no son ningún aporte al significado o al procesamiento lingüístico. Hay otras teorías que plantean que son fundamentales y que se están integrando constantemente, y entonces se han generado experimentos para evaluar eso. Y finalmente voy a hablar también sobre el lenguaje figurativo. ¿Por qué? Porque en realidad el lenguaje figurativo es un fenómeno donde en realidad, en términos rigurosos, estamos hablando de incoherencias. Lenguaje figurativo, por ejemplo, es la metáfora, es la ironía, y por ejemplo, si nosotros lo tomamos como en estricto rigor, el significado palabra a palabra, una metáfora, pues sería lo que en términos de lo que les estaba mostrando antes, sería una incongruencia, ¿verdad? Una incongruencia semántica. Entonces, ver qué es lo que pasa ahí, porque en realidad nosotros tenemos la experiencia de entender fácilmente las metáforas. Entonces, qué es lo que ocurre ahí, y eso también ha sido un aporte para las distintas teorías que hay sobre el lenguaje figurativo y las metáforas. Hay otra pregunta de Pía que dice: ¿cómo se articula la respuesta y modelación
de estos componentes con tratamiento para mejorar el procesamiento del lenguaje. En realidad, esto es un componente que básicamente es un reflejo de lo que ocurre, ¿ya? Ahora, puede servir de insumo, como en términos de evidencia, para poder decir qué cosas pueden, por ejemplo, favorecer la comprensión del lenguaje, como por ejemplo lo vamos a ver más adelante, que sería el contexto. Mientras más contexto tenemos, más facilitamos la comprensión lingüística, por ejemplo, dentro de ese contexto, cómo los gestos pueden ayudar, etcétera, ¿ya? Pero ahora, en realidad, el N400 principalmente ha sido mucho más estudiado como desde lo que es más desde la ciencia básica para responder a teorías, a preguntas más teóricas y que a la aplicación en estos momentos, ¿ya? Entonces, veamos brevemente qué es lo que se sabe sobre, o sea, algunas de las cosas que yo creo que son relevantes respecto a la fuente que origina este componente, ¿ya? Viendo regiones que podrían estar involucradas, ¿ya? Para esto ha habido estudios que provienen de la resonancia magnética funcional junto con los potenciales evocados. Hay información que también se ha obtenido desde la magnetoencefalografía. Hay información que se ha obtenido también de electrodos implantados. Y se han ido generando distintos modelos para poder entender el procesamiento del lenguaje vinculados a este componente N400, ¿ya? Hay algo que, en general, los estudios coinciden bastante, no todos coinciden en todo, pero hay algo que en general coinciden bastante. Y es que, por ejemplo, habría, por ejemplo, participación de el giro temporal medial que estaría involucrado con funciones de almacenamiento en memoria, ¿ya? Lo cual a nosotros, por lo tanto, nos permite entender que esta integración o esta comprensión o esta dificultad de integrar una palabra en el lenguaje tendría relación también con qué es lo que nosotros tenemos en memoria, ¿ya? Pero no solamente lo que tiene que ver con memoria, sino que también se ha observado que también habría regiones como la corteza temporal anterior y el giro angular, ¿ya?, que estarían más bien relacionados con la integración de toda esta información que viene entrando en el contexto en el cual se está dando el lenguaje, ¿ya? Y en ese sentido es importante como evidencia porque permite también entender que el lenguaje es un proceso integrativo, no solamente un proceso que tiene que ver con activación en memoria, por ejemplo, lexical, ¿ya? Sino que también tiene que ver con una integración. Y eso también tiene que ver con otras de las regiones que ya también se ha visto a nivel como más frontal, que de alguna manera vincularían con este N400 también con otras funciones mucho más ejecutivas, ¿ya? Como por ejemplo el giro frontal inferior en su región anterior, que básicamente estaría involucrado con el control de lo que es la recuperación de información lexical basada en algo muy importante que tiene que ver con la información top-down. Por lo tanto, esta evidencia también aporta la idea de que nosotros en el procesamiento del lenguaje no es una entrada pasiva de estímulos que se van procesando en un sistema sin que nosotros tengamos mayor control de eso, sino que también habría funciones que nosotros, de alguna manera, nos permitirían, vía top-down, ir guiando la comprensión del lenguaje. Y otra de las regiones frontales sería también el giro inferior, pero en su región posterior, ya el cual estaría involucrado también en cómo se va seleccionando para algunas teorías, ya que plantean que habría una selección
de información que se habría activado gracias a la memoria, ¿verdad? Gracias a esta memoria sería el que permitiría como seleccionar la información más relevante, ¿ya? Todo esto está muy en discusión hoy en día en el sentido de cuál es el rol de cada uno. Si en realidad nosotros activamos en el N400 refleja una activación, o si el N400 refleja una integración, si hay predicciones, si se trata de un tema de plausibilidad en el sentido de que qué tan plausible es un estímulo o no. Pero básicamente todo eso proviene de que en realidad sabemos de que hay distintas regiones que están involucradas en esto, ¿ya? Y por otro lado, sigue habiendo evidencia que involucra en términos temporales mucho más acotados en lo que ocurre dentro de esos 400 milisegundos, ya una relación directa entre lo que sería la corteza temporal, ¿ya? Y cortezas frontales. Que ustedes pueden ver aquí que inmediatamente como la información, cómo hay una activación en corteza temporal que posteriormente se vería como, no quiero decir desplazada, pero que le seguiría una activación en corteza frontal, ¿ya? Ahora, todo esto es una muy poca, es muy poco lo que les he mostrado, hay mucha evidencia sobre la localización de las fuentes del N400, pero lo importante es que en general, visto esto, uno podría decir que el N400 está vinculado con una red distribuida que a su vez no solamente funcionaría de manera así como aislada, sino que sería una red integrada, ¿ya? Que estaría vinculada con memoria semántica, integración y esfuerzo a la hora de integrar estímulos lingüísticos que vienen entrando y con procesamientos top-down y bottom-up, ¿vale? Entonces, visto esto, ya ¿hay estudios en lenguaje de señas? Creo que no. No lo sé, lo desconozco. La verdad es que lo desconozco. Debe haber, me imagino que debe haber, pero yo no estoy al tanto de ellos. Pero debe haber. Con N400 debe haber, lo único que los hacen con modalidad visual. Y de hecho, respondiendo a la pregunta de Eileen, luego no voy a enseñar sobre el lenguaje de señas, pero sí que algo que tiene que ver con eso lo vamos a ver en unos estudios que les voy a mostrar sobre gestos, ¿ya? Entonces tenemos claro que, de acuerdo a lo que se sabe sobre la localización de la fuente, ¿verdad? Habría entonces una red distribuida e integrada que haría que en realidad este componente refleje un proceso complejo, ¿ya? Severín, hola Severín, si podría explicar por qué el modelo de Lau presenta el hemisferio cerebral izquierdo cuando el N400 parecía ser más fuerte, hola, del lado derecho. En el N400, por un lado, es el modelo de Lau tiene que ver con activación de regiones, ¿ya? La distribución topográfica del N400 tiene que ver con dónde se ve en el scalp. Entonces, no es lo mismo entender que en el scalp se vea el N400 en una región lateralizada a la derecha inicialmente, y porque en realidad, como se puede ver, en realidad son muchas fuentes las que están influyendo en que se dé este componente. Ahora, el tema del scalp para los potenciales evocados, la distribución topográfica puede decirnos algo sobre el componente, pero no nos puede decir directamente sobre el origen de dónde está ese,
ese componente. Entonces son como dos niveles de análisis distintos y por eso que cuando se hace análisis de fuente no necesariamente se refleja la región donde se da la activación en esta topografía que se da mucho más a nivel de superficie. Ahora, en el modelo de Lau, esto se da a nivel, sobre todo, mucho más a nivel de izquierdo, ¿ya? Porque tenemos lateralización, o sea, se ha observado que el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. Ahora, esta evidencia no dice que sea exclusivamente la actividad del hemisferio izquierdo, sino que también se ha observado que esta activación se puede dar de manera en los dos hemisferios. No sé si... Ya, nada. Entonces, ahora, viendo ya como esta red que en el fondo permite entender que hay varios procesos en la integración del lenguaje y en la comprensión, quiero mostrar un poco cómo el tema del procesamiento de una palabra en el discurso, ¿ya? Y para eso voy a mostrar solamente un experimento que ha sido clásico, ¿ya? Y que básicamente responde a que hasta el momento en que se hizo ese experimento, los experimentos que estaban haciendo estudios sobre integración de una palabra se hacían con paradigmas donde, como el de Cutas y Hilliard, donde se mostraba una oración y al final una palabra crítica, o la palabra la cambiaban a entre medio de la oración, pero eran oraciones bien acotadas, ¿ya? Y también había paradigmas donde mostraban framings, con donde pareaban dos palabras y veían de acuerdo a la cercanía semántica cuánto se modulaba este componente, etc. Ahora, eso permitía entender que básicamente la asociación semántica tenía relación con la amplitud del N400, ¿verdad? Pero hay situaciones donde, por ejemplo, vemos que la asociación semántica no siempre es como normalmente o como convencionalmente uno cree que se da, ¿ya? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que me dijeran su primera asociación con la palabra maní, ¿no? Y yo les dijera, díganme la primera palabra que se les viene a la cabeza con maní, ustedes probablemente me dirían salado, ¿no? Y si yo les dijera maní enamorado, probablemente ustedes me dirían no. Y si yo les dijera, háganme una hipótesis sobre la modulación del componente N400 en que compare la actividad entre estos dos, probablemente ustedes me dirían enamorado, presentaría una mayor amplitud del N400 que salado, cuando estas dos palabras se presentan después de haber presentado la palabra maní. ¿Ya? Hay una pregunta. Voy a responder la pregunta de Julio después. Después. Julio, ¿me puedes hacer esa pregunta después? Julio me pregunta qué relación hay con las emociones. Yo no, uno de mis temas es las emociones y no lo he metido por temas de tiempo, ¿ya? Pero hay... Luego te contesto... voy a contestar ahora. Básicamente, no es concluyente la evidencia que hay sobre la influencia de las emociones en el N400. Hay estudios que han visto que el N400 se modula por influencia de las emociones y hay otros estudios que no han observado modulación por las emociones, ¿ya? ¿Cuál es mi hipótesis? Que, por un lado, tiene que ver con cómo se han hecho estos paradigmas, ¿ya? Ya que las emociones operan de otra manera, o sea, operan en otro nivel. Y segundo, otra hipótesis que yo tengo es que quizás la influencia en el procesamiento del lenguaje de las emociones podría verse antes del N400, ¿ya? Y si llego hasta el final de la presentación, puede ser que el último experimento
algo responda sobre eso, no necesariamente sobre emociones, pero sí como el estado de la persona o como la disposición de la persona, cómo puede influir en este procesamiento del lenguaje y cómo se puede reflejar en el componente N400, ¿ya? Pero siguiendo con el ejemplo en el que estaba y volviendo un poco como al N400 en el contexto del discurso, ¿ya? Yo les he puesto este ejemplo donde en realidad tenemos palabras aisladas, ¿verdad? Y espero, no sé si queda claro por qué la hipótesis sería de que en este contexto maní enamorado tendría un N400 mucho mayor que maní salado, dado que es una palabra, o sea, es una asociación poco frecuente, ¿verdad? En términos comparativos con salado. Ahora, yo quiero que lean esto, ¿ya? Que es un texto, ¿ya?, que se titula Cuando los manís se enamoran, ¿ya? Se los voy a leer. Una mujer vio a un maní bailando que tenía una gran sonrisa en su cara. El maní estaba cantando sobre una chica que acababa de conocer. Y a juzgar por la canción, el maní estaba totalmente loco por ella. La mujer pensó que era realmente tierno ver al maní cantando y bailando como lo estaba haciendo. El maní estaba enamorado y por cómo sonaba esto y por lo que parecía, esto definitivamente parecía ser mutuo, ¿ya? En este contexto, ¿verdad? Esperen, que hay una pregunta y no sé si tiene que ver con esto. Fernanda Moraleda, ¿qué recomendación de bibliografía para adentrarnos en el tema? Respecto a la bibliografía, abajo en todo voy poniendo, no sé si se fijan en las diapositivas, ¿ya? Están las citas, ¿ya? Las referencias. Y al final del todo tengo una diapositiva con todas las referencias de cada una de estas citas y se las puedo hacer llegar, ¿ya? Bueno, entonces, en este contexto, si se fijan, el maní estaba enamorado, no nos suena tan raro. ¿Por qué? Porque está en un discurso y por lo tanto... vemos que la posibilidad de un maní enamorado a estas alturas, en el momento en que se presenta, es sumamente pertinente dentro de ese contexto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de decir en este mismo discurso que el maní estaba enamorado, voy y digo que el maní estaba salado, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Que en el fondo yo me estoy preguntando con esto que qué es lo que ocurre cuando yo tensiono esta asociación semántica tan convencional y de alguna manera la pongo en juego en un discurso ficticio donde yo creo una nueva posibilidad de significado. ¿Qué es lo que gana aquí? Si nosotros seguimos, dada la hipótesis que nos formulamos antes, si yo en este contexto veo que seguido de maní yo pongo salado y ahí observo un N400 menor que si yo le pongo maní enamorado, o al revés, veo que maní enamorado presenta un N400 mayor que maní salado, ¿qué puedo decir yo? Que no importa el discurso, que las asociaciones semánticas son palabra por palabra y que en realidad el discurso no es algo que nosotros estemos integrando en el lenguaje, ¿verdad? Esto es un estudio que hicieron Newland y Van Berkum ya en el 2006 y que fue bastante importante para entender, un poco como para entender el significado y la comprensión del lenguaje, y es un paper que de hecho se llamó When Peanuts Fall in Love, ¿ya? Y lo que ellos observaron es que efectivamente cuando nosotros en este contexto de discurso ficticio donde el maní cabía la posibilidad de que el maní estaba enamorado,
el N400 que se observaba era menor para enamorado que para salado, lo cual es al revés de la hipótesis que nos formulamos antes y que, por lo tanto, indicaría que efectivamente cuando nosotros ponemos un discurso, este discurso se está integrando a medida que nosotros vamos por lo menos leyendo en el lenguaje. ¿Ya? No sé si quedó claro o hay alguna duda respecto. El contexto sería adecuado para comprender. Claudia dice, el contexto sería adecuado para comprender el maní enamorado, por lo cual no sería extraño. Claro, no sería extraño, por lo exacto. O sea, el common sense dice que no sería extraño. El tema es que hay teorías de la psicolingüística que de alguna manera dirían que por activación, ya, igual podría ser que maní estuviera mucho más relacionado con... hay modelos del spring activation que dirían el concepto maní viene mucho más cercano con el concepto salado y mucho más lejano con enamorado. Pero lo que tú misma dices, Claudia, es lo que propone este estudio, y es que no, estas teorías que asumen que hay como una red conceptual y que la comprensión del lenguaje tendría que ver con un spring activation donde un concepto activa a otro, ¿ya? No sería tan relevante cuando nosotros observamos situaciones como esta para entender lo que es la comprensión del lenguaje, ¿ya? Así que sí, efectivamente, Claudia. Entonces, vemos desde un estudio, y se han hecho muchos más estudios de discurso, donde se ha observado cómo en este discurso puede también influir en la interacción, la comprensión de otra persona, etc. ¿Ya? Ahora, como en términos genéricos, lo que sí se puede plantear a raíz de este tipo de estudios es que el modelo para entender el procesamiento del lenguaje no tiene por qué ser distinto cuando estudiamos el procesamiento de una palabra de manera aislada en comparación cuando estamos estudiando el procesamiento de una palabra en el discurso, cuando lo que hacemos es estudiar el significado. ¿Ya? No sé si queda claro esa consecuencia, ¿ya? Ahora, por otro lado, está el conocimiento del mundo, ¿ya? Que sería otro de los factores importantes que ha sido un aporte para las teorías del lenguaje, ¿ya? Y esto, por ejemplo, se ha hecho uno de los estudios que fue como más importante en torno a este tema fue de Haworth, que también es del equipo de Van Berkum y Newland, que del estudio del Wempinach von Lindow. Haworth en el 2004 publicó un artículo donde lo que él se preguntaba era, ¿qué pasa? Ya, hemos visto violaciones semánticas, dice él, ¿ya? En el fondo, incongruencias a nivel semántico, y sabemos que esas incongruencias a nivel semántico evocan un N400. Pero ¿qué pasa si yo pongo una oración que no tiene una violación semántica? Es decir, no es incongruente semánticamente, pero que sí que viola nuestros conocimientos en el sentido de que no cumple con lo que nosotros sabemos sobre el mundo. Entonces, él hizo un paradigma tradicional de N400 donde les mostraba a las personas oraciones que, por ejemplo, eran los trenes eran en holandeses, eran amarillos y son muy amarillos y se llenan mucho, muy, muy multitudinarios, ¿ya? ¿Qué sería la afirmación correcta? La otra, donde habría una violación del conocimiento del mundo, sería decir, hacer una oración que semánticamente sea correcta, ¿verdad? Pero que en el fondo no cumpla con no cumpla con
con lo que son las expectativas que nosotros tenemos sobre lo que sabemos del mundo. Y en este caso, que en vez de que sean amarillos, que es la realidad, sean blancos. Y por último, una condición donde se da la incongruencia tradicional del N400, donde se diga que los trenes son ácidos, que es una condición que en realidad ácido semánticamente no tendría ninguna relación con los trenes. ¿Ya? ¿Qué es lo que observo? Pues observo que, por un lado, el N400 que se daba para ordenarnos, la condición correcta o la condición congruente no evocaba ningún N400. Y la condición de violación semántica o incongruencia semántica evocaba un N400 típico, el que era esperable, ¿ya? Ahora, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué era lo que iba a pasar con la violación del conocimiento del mundo? Y observó que la modulación del N400, cuando nosotros hacíamos violaciones de conocimiento del mundo, era igual que las violaciones semánticas, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, Howard lo que propone es que cuando nosotros estamos integrando, haciendo la integración en el lenguaje, no solamente estamos integrando la información semántica, sino que también lo que son nuestros conocimientos, ¿ya? Y hubo otro aspecto muy importante bastante, al menos para mí, bastante relevante de este estudio, y es que no solamente encontró que tenían la misma modulación en términos de amplitud del N400, sino que el peak del N400 estaba en la misma latencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Haggard interpretó esto como una posible respuesta en contra a todas las teorías de la psicolingüística que proponen que nosotros en el lenguaje primero procesamos el material lingüístico en términos literales y luego procesamos lo otro, ¿ya? Que son teorías de los dos pasos, ¿no? Dos pasos de procesamiento. Y Howard plantea que en realidad toda esta integración se da en un solo paso, ¿verdad? Lo cual haría entender que en términos de procesamiento esto sería como en un solo momento, ¿ya? Tengo una pregunta. Claudia dice, ¿qué ocurriría si la palabra no viola ninguna regla, pero el lector no conoce la palabra? Por ejemplo, si aparece en otro idioma o simplemente no la conoce y no la ha oído. Cuando las palabras... A ver, el N400 para las palabras... Ya, perdón, voy a leer la pregunta entera para que todos la... No sé si todos la ven. ¿Qué ocurriría si la palabra no viola ninguna regla, pero el lector no conoce la palabra? Como por ejemplo, si aparece en otro idioma o simplemente no la conoce y no la ha oído en otro contexto. ¿Podría ocurrir algo similar? Sí. Sí y sí. ¿Por qué? Porque hay los estudios de N400 muestran que cuando tú ves una palabra que nunca has visto, tienes mayor... O sea, te aparece un N400, con o sin contexto, ¿ya? Además... También no solamente las que no conoces, sino que también el N400 se modula de acuerdo a qué tan frecuente es esa palabra para ti, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay palabras mucho menos frecuentes en nuestro lenguaje, como por ejemplo estetoscopio, ¿ya? Comparado con palabras más frecuentes que serían mamá, ¿vale? Y de hecho es... Al saber eso, al saber que las palabras, por la frecuencia de ocurrencia en la cual aparecen en nuestro lenguaje, cómo modulan este N400, nos obliga también a tenerlo controlado. Y nosotros, cuando hacemos experimentos de N400, una de las cosas que controlamos es que todas las palabras tengan el mismo nivel, el mismo grado de frecuencia, ¿ya? En el idioma, en nuestro lenguaje,
para que precisamente no sea un factor que intervenga en la modulación del N400 y podamos aislar ese efecto experimentalmente. Joaquín dice que no le queda claro por qué esta evidencia de Haworth apoya la hipótesis de que el lenguaje no es en dos pasos. Ya, de acuerdo a la hipótesis, de los dos pasos, ya, que yo les mencionaba, hay teorías de la psicolingüística que plantean, como yo les decía, que primero se procesa el material lingüístico y luego otras cosas. Como por ejemplo, si una vez yo evalúo, sería algo así como, primero evalúo que semánticamente esté bien y luego evalúo si eso corresponde con lo que es la realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría en términos de latencias en este caso? Haworth dice que si eso fuera así, el peak del N400 para la violación semántica debiera haberse adelantado y el peak para la... no adelantado necesariamente, pero debiera estar antes que el peak que se presentase para la violación del conocimiento del mundo. Entonces, en el fondo, aquí que están los dos peaks están juntos, en realidad debieran haberse dado de manera desfasada, ¿ya? Y entonces primero hubiese tenido el rojo, ¿verdad? La violación semántica, y luego hubiese tenido el peak para la violación de conocimiento del mundo. Entonces Haworth dice que al ver que el peak temporalmente se da en el mismo momento, esto podría ser evidencia para decir que esto no se da primero proceso una cosa y luego otra, sino que se daría todo al menos en el mismo momento, ¿ya? Daniela Soto. Lo mismo ocurriría con los logotomas. Desconozco lo que es un logotoma. ¿Qué es un logotoma? Y la pseudopalabra, sí, con pseudopalabras pasa. Un logotoma no sé qué es. ¿Alguien me puede explicar qué es un logotoma? Con pseudopalabras, sí, ya, eso sí que pasaría. Pero... logotoma, si alguien me explica lo que es un logotoma, yo puedo a lo mejor responder. ¿No? Con pseudopalabras sí que ocurriría, Daniela. Ah, ya, vale. Sí, eso. Entonces sí pasaría con pseudopalabras. ¿Ya? Porque en realidad no tienen significado. Sí, exacto. Con pseudopalabras pasa en el sentido de que en el fondo no tienen ningún significado, son combinaciones de letras que cumplen con las reglas normales para poder, en términos de consonantes vocales, para poder construir lo que sería una palabra en términos estructurales, pero no tendría ningún tipo de significado. No sabía que también se le llamaba logotoma a las pseudopalabras. Gracias. Pero sí pasaría. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el procesamiento semántico también integra lo que es el conocimiento del mundo, ¿ya? No solamente lo que es el contenido semántico de la palabra misma en una oración, ¿ya? Sino que a pesar, aunque una oración esté semánticamente bien, bien construida, sea coherente, sea congruente, si esta viola lo que es el conocimiento del mundo, sí que podría generar en el 400. Hay efectos estresantes, como el cortisol. Yo la verdad es que no sé sobre estudios de efectos del cortisol, pero sospecho que sí, porque sí que se ha observado que la atención, por ejemplo, modula el N400. Entonces, cuando uno presta mayor atención a este tipo de estímulos, se ve que la modulación de la amplitud es mayor, ¿ya? Tiene mayor efecto. Así que sospecho, no sé si habrá estudios con cortisol, pero sí que al menos, por lo menos en términos de alerta,
sí que mi hipótesis sería que habría un efecto, ¿ya? Ahora, me imagino que también dependiendo del nivel de estrés, ¿ya? Dependiendo del nivel de estrés, de manera que al menos un estrés óptimo para poder estar en la tarea focalizado en términos atencionales, ¿ya? Si el estrés ya es a un nivel en que nos vuelve disfuncionales, habría que verlo porque precisamente ya como que el control atencional también se vería afectado, ¿ya? Eso por una pregunta de Eileen que pregunta sobre si hay efectos estresantes como por ejemplo con mediciones de cortisol. Me imagino que con mediciones de cortisol, ¿no? Ya, ahora, respecto a los gestos, ya, como yo les mencionaba antes, ha sido, la verdad es que también ha sido todo un mundo la investigación de los gestos y su relación con el N400, porque claro, hay teorías de la lingüística que, para las cuales el gesto no tendría importancia, o por lo menos el lenguaje primaría por sobre la información del gesto, siendo que para otras teorías, como por ejemplo la embodied cognition, los gestos son súper importantes, no solamente para la embodied cognition, pero teorías mucho más provenientes de enfoques que también tengan un carácter pragmático, que en el fondo traten de que básicamente lo que hacen es entender que el lenguaje no solamente es un material lingüístico que se procesa, sino que también es parte de todo una situación de expresión y que por lo tanto todo lo que expresa es significado, y en ese sentido los gestos que nosotros hacemos también traen significado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se sabe desde el N400? Hay un estudio, el primer estudio que se realizó con N400 fue realizado por Ashley Osurek en el 2007, que lo que ella hizo fue presentar imágenes estáticas, ya como estas, que iban acompañadas por un texto, y básicamente lo que hacían era reflejar icónicamente un gesto, ¿ya? Como el de rodar para abajo o el de andar cruzando, ¿verdad? Y lo que hizo fue poner esas imágenes en distintas situaciones, ¿ya? Por supuesto, tuvo una condición control, que era donde el lenguaje, lo dicho, ¿ya? Y el gesto coincidían, ¿ya? Que sería como la condición congruente, como por ejemplo se resbaló en el techo y rodó para abajo, ¿ya? O rodó para abajo de acuerdo a este ejemplo, ¿ya? Y luego generó distintos tipos de mismatch, ¿ya? Para ver si había un poco en la lógica de Haggard con el experimento que les mostré sobre el conocimiento del mundo, para ver qué tipo de mismatch, si había diferencias en los tipos de mismatch en la latencia y en la amplitud del N400. Entonces generó un mismatch del lenguaje que básicamente era una incongruencia donde el gesto era congruente con la oración, pero el material lingüístico era incongruente con la oración. Otra condición, que era una mismatch la condición de mismatch de gesto, en la cual el gesto ya era el que tenía la incongruencia, entonces en vez de decir que rodaba, hacía el gesto de caminar, ¿ya? Y el material lingüístico era congruente, y finalmente lo que era el doble mismatch, donde tenía tanto el gesto como el material lingüístico eran incongruentes. ¿Qué es lo que observó Osurek con esto? Pues observó que en realidad, en cuanto a N400, por un lado el peak lo encontró un poco
desplazado en términos de latencia, ¿ya? Y eso puede indicar, por un lado, que puede ser que una de las hipótesis es que puede ser que por la modalidad en la cual se presenta el experimento, que es una modalidad visual más una modalidad, o sea, no solamente lo lingüístico, sino que además hay una imagen, eso puede afectar también a la temporalidad, ¿ya? Por términos, por temas de complejidad, ¿ya? Ahora, pero lo importante de este estudio, ¿ya? Fue que, al igual que Haggard, no encontró diferencias entre los mismatch, ¿ya? Comparando con la condición congruente. La condición congruente es esta, que básicamente no o sea, ha presentado una diferencia significativa con la modulación del resto de los mismatch, pero entre los mismatch no había ningún tipo de diferencia, no solamente en términos de amplitud, sino que también en términos de latencia, ¿ya? Por lo tanto, fue un estudio que permitió empezar a hacer más estudios sobre lo que es la integración del gesto en el lenguaje. Y eso nos llevó a nosotros, bueno, nos llevó, aquí hay una incidencia, en realidad nosotros en paralelo estábamos haciendo otro estudio, pero no con lenguaje literal, sino que con lenguaje metafórico, ¿ya? Y hicimos algo muy similar a lo que hizo Osiurek, solo que en vez de mostrar imágenes estáticas, mostramos vídeos, ¿ya? Vídeos que en el fondo donde un actor hacía un gesto, ¿ya? Que podía ser congruente o incongruente, pero en esta ocasión, en vez de con expresiones literales, con expresiones metafóricas, ¿ya? Y con la intención de ver si efectivamente el contexto puede afectar también a las modulaciones del N400 en una metáfora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mostrábamos a los participantes, esos vendedores son loros, el actor decía, esos vendedores son loros, pero al mismo tiempo hacía el gesto, entonces hacía, esos vendedores son loros, ¿ya? Y luego teníamos una condición incongruente que para esa misma oración, para esa misma metáfora, que era, esos vendedores son loros, ¿ya? Nosotros controlamos que fueran congruentes, incongruentes, etc. Y lo que observamos, le presentamos el vídeo, ¿ya? Y lo que y nosotros lo que hicimos fue poner como onset, como el time lock para poder ver el potencial evocado, el stroke del gesto. ¿Qué es el stroke? El stroke es el golpe en el cual algunas teorías o que describen el proceso en el cual se despliega un gesto, el stroke correspondería al momento en el que el gesto cierra de alguna manera el despliegue y donde se determina de alguna manera el significado que este podría tener, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue marcar el stroke de cada uno de estos gestos que se estaba desplegando y lo marcamos como time lock, ¿ya? Como onset para poder ver el evento asociado a ese, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos? Pues que los gestos incongruentes, ¿ya? Tenían una modulación del N400, ¿ya? Que de alguna manera los gestos incongruentes no tenían. Y aquí, un poco relacionado a lo que preguntaba Severina antes sobre la topografía, nosotros no lo vimos tan en la región tan centroparietal, sino que nosotros lo vimos desplazado a la región más
un poco más frontalizado e incluso lateralizado a la izquierda. ¿Por qué? Probablemente por la modalidad en la cual se presentaron los estímulos, porque tenían, no, porque era un vídeo de continuo donde el participante hablaba. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer fue un experimento donde el gesto se pudiera integrar, presentar de una manera lo más ecológica posible, y por eso lo hicimos con vídeos, ¿ya? Y eso. Por lo tanto, de lo que se sabe de los gestos, el procesamiento del lenguaje y la comprensión del significado integran la información de estos gestos que se van desplegando a medida que se va desplegando también el lenguaje, ¿ya? Y finalmente, respecto al lenguaje figurativo, estoy súper atrasada, me van a matar. Respecto al lenguaje figurativo y las quiero hablar porque ya he mencionado algo sobre las metáforas, ¿ya? Pero quiero hablar porque es un fenómeno bastante interesante, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo del lenguaje figurativo es la metáfora, ¿ya? Que, como les decía antes, la metáfora en términos literales es una incongruencia, ¿verdad? Y los primeros estudios de las metáforas fueron realizados por Pinte en 1996, donde observó que las metáforas que se presentaban sin contexto evocaban un N400, ¿ya? Lo cual es esperable si uno entiende que en términos literales son incongruencias. Pero hay toda una serie de teorías dentro de la psicolingüística que también discuten cuál es el carácter del lenguaje metafórico, ¿ya? Y si bien hay algunas que proponen, por ejemplo, esto el two-step processing, por ejemplo, que plantearía que primero procesamos el lenguaje literal y luego procesamos el lenguaje metafórico, ¿ya? Si el literal nos genera una incongruencia, luego vemos si es que hay un lenguaje figurativo. Ese es un ejemplo dentro de las discusiones. Pero también hay otro tema que es que en realidad las metáforas, nosotros la sensación que tenemos es de que en general las solemos entender con bastante facilidad, ¿no? Salvo que estemos leyendo un poema súper complejo y críptico de algún poeta maldito. Pero el tema está en que en general en la vida cotidiana nosotros convivimos perfectamente con las metáforas, ¿ya? Y entonces nosotros dijimos en algún momento, a ver, las metáforas tienen que ser estudiadas, pero si tienen que ser estudiadas, tienen que ser estudiadas en su contexto. Y, por ejemplo, en ese sentido, tenemos el estudio de los gestos, ¿no? Las metáforas se despliegan con información contextual y ya les dije antes que nosotros tuvimos modulaciones como un N400 normal para los gestos que eran incongruentes con las metáforas, pero las metáforas las metáforas que eran presentadas con un gesto congruente no tenían N400, ¿ya? Entonces, esto ya es algo de evidencia, que algo de mucha que hay, que habla de cómo el contexto en realidad influye en que el lenguaje metafórico se entienda y que se entienda igual que el lenguaje literal, incluso eliminando esta distinción teórica entre el lenguaje literal y metafórico si nosotros lo llevamos al plano de la cotidianidad. Entonces, eso por un lado. Ahora, hay otro tema, y con esto ya para finalizar, y es que también hay otro aspecto, y es que un ejemplo es que se puede dar en la metáfora y que también se ha dado mucho en paradigmas de estudios de N400 y todo eso, es con qué actitud nosotros estamos entendiendo el lenguaje, cuál es nuestro approach al lenguaje.
Porque nosotros no siempre estamos en la misma disposición para entender el lenguaje. Y, por ejemplo, hay situaciones que nos ponen a nosotros en una posición frente al lenguaje mucho más analítica, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros entendemos el lenguaje desde la lógica formal que hay detrás de él, desde el significado, atomizando lo que estamos escuchando o leyendo y entrando a analizarlo y a contrastarlo, para lo cual estamos haciendo un ejercicio, pongámosle, intelectual, ¿no? O sea, muy reflexivo a lo mejor a veces, pero a veces no tan reflexivo, basta con que uno tenga la disposición para ponerse así. Sin embargo, hay otras veces que yo diría, a mi juicio, son las más frecuentes en la cotidianidad con la cual nosotros nos manejamos en el lenguaje, que es mucho más holística, le llamo yo en algún sentido, pero que en el fondo también tiene que ver con algo mucho más comprensivo, y que es, en el fondo, no basarse en la formalidad o en la convencionalidad o el significado literal de las palabras, sino que en el sentido amplio de las palabras y en su uso y en todo lo que éstas pueden sugerir, ¿ya? Lo cual, de alguna manera, hace hincapié en un aspecto que algunas teorías de la psicolingüística no han tenido en cuenta, que es que el lenguaje sugiere, y sugiere mucho, mucho más de lo que un diccionario puede decir, ¿ya? ¿Y por qué sugiere tanto? Porque se da en uso, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos con esto fue ocupar una serie de expresiones literales y expresiones metafóricas y compararlas de acuerdo a si eran entendidas analíticamente o si eran entendidas holísticamente. ¿Cómo lo hicimos? Le agregamos una cláusula, ¿ya? Que le dijimos cláusula disposicional, pero que era una pequeña, eran varias cláusulas que podían, en el fondo, con la intención de hacer que la persona se inclinara a entender el lenguaje de una manera u otra. Entonces, para que la persona se inclinara analíticamente, les pusimos cláusulas como, por definición, en estricto rigor, objetivamente hablando, etc. Y para que la persona se inclinara a una disposición más holista o más del mundo de la cotidianidad, le pusimos cláusulas como, en algún sentido, podría decirse que, de alguna manera, que son un montón de cláusulas que nosotros ocupamos mucho en el lenguaje cuando necesitamos sugerir y pedirle al otro que coopere, ¿verdad? Y las expresiones literales eran como, así como, por ejemplo, los mosquitos son insectos, y las metafóricas eran como, por ejemplo, los mosquitos son vampiros, ¿ya? ¿Y qué es lo que observamos? Observamos dos cosas. Por un lado, analizamos la palabra crítica, que era en este caso la palabra con la que cerraba la oración, que podía ser literal o metafórica, para estudiar el N400 y ver si había algún efecto de la disposición en la modulación de ese N400. Y lo que observamos fue que el efecto del N400, es decir, la diferencia que hay en la modulación del N400 para la disposición analítica, que es esta roja de aquí, era mucho mayor que para la disposición holística. Es decir, las personas cuando se inclinaban holísticamente, ya con estas cláusulas, no hacían diferencia entre el lenguaje metafórico y literal en términos de N400, no presentaban ninguna diferencia y de hecho no había N400. Y cuando la persona se presentaba analíticamente frente a estas metáforas, sí que hacía N400 en comparación con las expresiones literales, lo cual habla de que en realidad nosotros también somos parte de cómo guiamos esta comprensión del lenguaje, ¿ya? Pero además nosotros lo que hicimos fue ver también
qué pasaba con la cláusula, ¿ya? Y para eso analizamos después de la cláusula los potenciales que se daban en el despliegue de la oración incompleta, ¿ya? Antes de que apareciera la palabra que podía gatillar la condición literal o metafórica. Y vimos que había una, desde el principio, nada más generar estas cláusulas, las personas ya empezaban a hacer presentar diferentes actividades en términos de componentes, que estoy terminando y voy a entrar en otro componente, pero entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero que es un componente que se llama CMB y que básicamente habla de un build-up en memoria, en working memory, que básicamente nos prepara para un próximo estímulo, ¿ya? Y es una negatividad. Y en este caso vimos que las personas que estaban en una condición para las frases analíticas, esa CMB era mucho más marcada que para las oraciones que eran enfrentadas holísticamente, ¿ya? Lo cual a nosotros nos generó, o sea, nosotros lo ocupamos como una evidencia para sugerir que en realidad cuando nosotros estamos procesando el lenguaje analíticamente, lo que estamos haciendo efectivamente es activar the working memory y nuestros conocimientos y todo eso y prepararnos ya para identificar qué está bien y qué está mal. Pero que cuando nosotros estamos en una disposición holística, nosotros estamos como un poco más en el flow del lenguaje sin generarnos tantas expectativas de lo que viene después, porque estamos más dispuestos a consensuar más, ¿ya? Y a entender más. Tengo unas preguntas. Claudia Silva dice, ¿estos estudios están incluidos en alguna bibliografía que los tome para la aplicación a la comprensión lectora? Y Julio dice, ¿qué ves con respecto a la efectividad de la comunicación? Claudia, ¿hay algún otro correlato fisiológico con el N400? Ya, a ver. Claudia dice, no entiendo la pregunta de Claudia Silva, dice, ¿estos estudios están incluidos en alguna bibliografía que los tome para la aplicación a la comprensión lectora? Claudia, si te refieres a que si están las referencias, se las haré llegar. No sé si es eso lo que me preguntas. Julio Quintuyanca dice, ¿qué ves con respecto a la efectividad de la comunicación? Lo que se ve es que efectivamente, por ejemplo, en este mismo experimento, las personas responden entender más las metáforas cuando están en una disposición holística que analítica. Dicen que tienen sentido. Versus cuando las mismas metáforas las ven en la disposición analítica, ¿ya? Entonces, eso ya es como un aspecto en la comunicación. Ahora, hay un montón de otra serie de investigaciones que tienen que ver con la situación comunicativa misma, donde se generan expectativas de acuerdo a lo que yo sé del otro, de acuerdo a información proveniente del otro, etcétera, y hay modulación del N400 en ese tipo de situaciones. Y Claudia Taboada dice, ¿hay algún otro correlato fisiológico con el N400? Sí, por ejemplo, hay algunos estudios más que fisiológico, que por ejemplo han correlacionado el N400 con dilatación pupilar, ya, lo cual estaría vinculado con la hipótesis es que, o una de las hipótesis es que podría ser reflejo del esfuerzo a la hora de integrar ese elemento o esa palabra en el contexto que se venía dando. Y eso. Entonces, de acuerdo a lo visto, también en síntesis, ya como último punto, el lenguaje figurativo no solamente sería contexto dependiente, sino que también depende de nuestra disposición, así como de approach, que también estaría influyendo en cómo nosotros vamos comprendiendo.
¿ya? Ahí tienen todas las referencias que yo se las puedo hacer llegar. Y eso, al final estoy llegando súper tarde a mi reunión, pero eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta porque ya llegué tarde. ¿Aló? No, Nerea, yo creo que muchas gracias de verdad por tu participación, fue muy interesante y fueron hartas preguntas las que hicieron, así que yo creo que para que llegues a tu reunión también. Ya, Francisco, gracias. ¿Tú? Gracias, Nerea, muchas gracias por hoy, estuvo muy entretenido, las preguntas tuvieron